Copa que se ha llevado a cabo en diferentes cantones de la provincia. Y obviamente por lo general se ha llevado siempre acá en el cantón Atacuma, pero hoy lo vamos a hacer en el cantón La Maná. Estimo y estamos conscientes de que siempre es necesario el apoyo de las autoridades y resaltar el agradecimiento al alcalde Juan Villamar por esa predisposición, ese apoyo que lo ha demostrado de manera abierta, donde que permite de que una de las actividades deportivas en lo que es el transporte pesado pues esté presente. Considero que bajo esa primicia es necesario de que veamos de que es importante dinamizar la economía, y dinamizar la economía con este tipo de actividades es importante porque vienen de diferentes partes ¿Por del qué país. realizarlo en el Cantón La Maná? ¿Cuál ha sido el motivo para...? Bueno, obviamente que ha habido la invitación de diferentes alcaldes, de nuestras autoridades, y yo no me puedo negar si es que una autoridad me invita a que participe este tipo de actividades, y en este caso el alcalde Juan Villamar ha dado la posibilidad y dado la apertura necesaria. A lo que pasa diferente en el Cantón Latacunga, que en vez de apoyar que se realice varias actividades, pues lo único que hacen es negar o no autorizar. No autorizar o de pronto autorizar en lugares que no es dable por la situación. Entonces considero de que el alcalde, obviamente con el apoyo que está dando, nos permite de que estemos presentes en el Cantón La Maná. La invitación está hecha, ¿no? Considero de que también la gente va a acudir, y obviamente por ser una fecha de carnaval, lo que es descanso, pues tiene la posibilidad de conocer lo que es las costumbres, las tradiciones del Cantón La Maná, que sobre todo es un patrimonio muy importante de nuestra provincia de Cotopaxi. Para realizar esta actividad, ¿tienen que inscribirse? ¿Tiene un Bueno, sí, en costo? todo caso considero de que el día que esté en el Cantón La Maná la realizaremos. Siempre tiene de pronto la situación de ver cuántos participantes y cómo se los hace por categorías, pero de pronto va a ser una sola categoría, las exhibiciones están presentes, es un recorrido que se hace totalmente gratuito por la ciudad, que recorran las vías. Las vías de la ciudad, pues obviamente manifestando la alegría de llegar a ese cantón. Esperemos que la concurrencia sea esa, ¿no? O sea, la que mientras más vehículos participen sea importante, y obviamente tomando las seguridades del caso, ¿no? Porque en cualquier evento siempre es necesario de tomar la seguridad necesaria para el aficionado y también para el ente que está al mando de las unidades. ¿En qué sitio de La Maná se va a realizar este evento? ¿Y cuándo se va a realizar? Ya, obviamente que se va a realizar específicamente en las calles de la ciudad, el recorrido, y también en sí es una vía que se va a realizar justamente en la calle San Pablo, Parroquia Urbana del Carmen, Cantón La Maná. Esa es una vía amplia que nos ha dado el señor alcalde la posibilidad para utilizar esa vía, y ahí se verá obviamente con la gente técnica, con un grupo de amigos humanos que saben sobre también este tipo de actividad deportiva, y los cronometristas que nos darán el apoyo al contingente, y hacer actividades que no perjudique ni tanto a los aficionados y también den seguridad necesaria a todos quienes estén expectando este evento. ¿Para qué fecha se va a realizar este evento y una invitación para Bueno, en el sí la público que invitación está está hecha para observando? todos los ecuatorianos y sobre todo en la provincia de Cotopaxi, a que vengan a participar de este evento, vengan a estar presentes. Justamente es en sí el 24, es un recorrido que es en la noche, los carros, los vehículos, y el 25 de febrero a las 10 de la mañana se llevará a cabo esta chingana de cabezales, y obviamente que vengamos a San Pedro, que todas las cosas estén bien en lo que es el sistema, en lo que es sobre todo con la naturaleza, ¿no? ¿Y va a haber premiación? Sí, ¿En qué obviamente que habrá consisten los premios. Los premios? premios, siempre se hacen los premios a los primeros, segundos lugares en las categorías que estén presentes, y obviamente buscando el apoyo de los auspiciantes a ver qué nos dan, qué nos ofrecen para esos días. Y obviamente que habrá también estimulación para los transportistas. Una invitación en general Sí, para... la invitación que le hacemos a todos los quienes nos ven a través de este medio, a que vengan a participar y vengan a disfrutar de este tipo de actividades, que lo hacemos de corazón, solo con la bendición de Dios que no existan ninguna novedades, pues automáticamente será un deleite para todos los ciudadanos que concurran a este cantón La Maná.